noches. Me siento extremadamente honrado y agradezco la invitación de esta conferencia. El abordaje del tema propuesto, me gustaría traer dos o tres cuestiones que movilizan mi trabajo actual, tanto como artista o como gestor público. Esas dos actividades siempre estuvieron degladiándose y completándose durante la mayor parte de mi vida. Yo recuerdo de una conversación que tuve con una de mis primeras maestras. Ella se llamaba Lili Guaipa. Habíamos terminado el curso de teatro de Arena de São Paulo, administrado por ella y por la Cecilia Boal, esposa de Augusto Boal. Al final de la década de 60, yo tenía 17, 18 años. Elenita acababa de salirse de la cárcel. En esa época ya desarrollamos un proyecto de teatro periódico junto con Augusto Boal. Recuerdo que habíamos ido a ver un montaje de Un hombre es un hombre. A pesar de adorar el texto de Brecht, no nos gustó lo que vimos y salimos en el intervalo para colocar nuestra práctica en día. Hablamos sobre planes del teatro, la dictadura, la resistencia de los acuerdos con relación a los militares. Era un momento muy tenso de recrudecimiento de la violencia de los militares. Yo había sido preso un poco antes, a la mitad del curso. Tenía 17 años. Mi hermano en esa época seguía preso. Eleni murió en la llamada Casa de la Muerte, un centro de torturas que existía en Petrópolis, Río de Janeiro, y dada como desaparecida por los militares. Solamente ahora, con la instalación de la Comisión de la Verdad, por la presidenta Dilma, es que se hay la posibilidad de oficializar su muerte. Hasta hoy, ella es considerada desaparecida. Eleni, y la amargura de su comentario, tradujo y selló dos de sus compromisos que de alguna manera me ayudan a entender mi compromiso con la vida. Compromiso con el teatro, un compromiso con un proyecto colectivo, con la política. De tal forma que en la paz de la aceptación de la guerra interna, yo construyo mi vida y no logro comprender una cosa sin la otra. Como decía mi padrino Paul Otran, libertad es libertad, uno de los más bellos espectáculos. Yo soy un hombre de teatro, siempre fui un hombre de teatro. En mi caso, acrecento y relativizo que siempre estuve de alguna manera conectado con proyectos colectivos. Es lo que me gusta hacer: actuar, dirigir, participar, coordinar procesos de aprendizaje del oficio teatral y también desarrollar políticas públicas del área cultural. Son más de 40 años de vivencia. Al ser invitado a esa conferencia, yo pensé que lo más útil sería proponerles algunas cuestiones que vienen, me están movilizando en todos esos años y que me mueven hasta hoy, para después compartir con ustedes en un debate algunas reflexiones. No seré muy largo en esa exposición. En el momento en que entré en contacto con el teatro, era muy distinto del actual. Por ejemplo, al contrario de hoy, donde tenemos mucho más gente queriendo hacer teatro, yo empecé como espectador. El público, la entidad encarada hoy por muchos productores como un mal necesario. En esa época yo tenía 13 años y falsificando mi cartera de yo acompañé a mis hermanos y mis amigos. Asistimos a Arena contra Zombie en el Teatro de Arena de São Paulo. La sensación de placer estético experimentada en esa noche me alimenta hasta hoy. Ya no me detuve de aprovechar la falsedad de mí y para tener es la especialidad de asistir. Me fascinaba todo eso. Como eso que de mentira estaba hecho en el palco, revelaba,
verdades muy intensas, verdades sociales y verdades íntimas también. Sentía placer en asistir al teatro, el teatro por el teatro, el placer de la reflexión a través de los actores y de la historia. El placer de crear como espectador. Ese es el placer que me motiva hasta hoy de hacer el teatro, tanto como actor como como gestor público también. En los 50 y 60 el teatro en Brasil era visto como una institución que tenía una función pública. El teatro era un servicio público desarrollado no por los poderes públicos, pero por los artistas que seguían la tradición de nuestros ancestrales griegos, renacentistas, modernos, románticos, como Aristóteles cuando establece la relación teatro-polis. Aún Platón, al excluir el artista de su república ideal, muy diferente de nuestra república real. Y Shakespeare, cuando hace Hamlet, y nos dice que el fin del arte dramático, tanto su origen como los tiempos actuales, fue y es el de presentar un espejo de la vida, mostrar la virtud y sus facciones, el vicio, su verdadera imagen, y a cada edad y generación su fisionomía y características. O Stanislavski, cuando dice que el teatro tiene que servir para elevar el espíritu humano, y Brecht, cuando dice que el teatro debe representar la vida en sociedad. El teatro es hijo de la ciudad, así como la política. El ciudadano siempre fue su interlocutor, siempre fue parte integrante del fenómeno teatral. Siempre fue el origen y la meta del fenómeno teatral. Todos esos nuestros mestres construyeron una tradición de ruptura permanente para traducir la permanente transformación de la vida del hombre a través de la historia. Esa tradición, si de alguna forma permanece en gran parte de nuestros artistas y en algunos pensadores, desafortunadamente, ya no es hegemónica como antes. Hoy, la producción teatral que domina la imprensa, las televisoras y aún muchos de nuestros pensadores se alejan de esa tradición de ruptura, poseen otros objetivos. La meta ahora deja de ser el ciudadano y ahora es el consumidor. La idea deja de ser el placer y reflexión y la idea única pasa a ser la ganancia. Esa es mi primera cuestión que me gustaría traer a ustedes.